un golpe que me encanta, es mi favorito, podría decir que es una de mis armas. Me encanta y me encanta enseñárselo a mis alumnos, sobre todo es importante que las chicas, el tenis femenino, desarrolle este golpe, es muy importante. Ok, vamos a trabajar el back and slide. No importa si no sabes hacerlo. Voy a hacer unos ejercicios progresivos. Vamos a ir de menos a más y vas a terminar aprendiendo y entendiendo cómo es este golpe. Ok, este golpe, ¿para qué nos sirve el slide? El slide es muy importante desarrollarlo. Primero, porque podemos cambiar el ritmo. Por ejemplo, si nuestro oponente nos está jugando alto y pesado, podemos bajar la pelota con un slice, podemos cambiar el ritmo, podemos defendernos, ¿ok? Podemos jugar slice, subimos a malla, el chip and char, ¿ok? Podemos hacer muchísimas cosas, podemos jugar pelotas, traernos a nuestro oponente hacia adelante y luego buscar hacerle un passing, o sea, el slice es súper, súper, súper importante, así que tenemos que desarrollarlo, ¿ok? The slice is very important, guys, so we have to develop. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando jugamos un torneo, cuando estamos jugando un partido, es como si vamos a la guerra, ¿sí? Si solamente tenemos derecha y revés, es como que si nos vamos a la guerra con dos armas, ¿ok? Pero si sabemos pegar una buena derecha, un buen revés, un buen slide, un buen drop shot, una buena volea, entonces estamos yendo a la guerra con suficientes armas, entonces podríamos tener más probabilidad de hacer muchas cosas. ¿Ok? Vamos a comenzar con el calentamiento. Se están conectando, qué bueno verlos conectados. Ok, les explico rapidito lo que vamos a usar. Vamos a usar una raqueta de tenis, una pelota de tenis, vamos a utilizar las tres medias, vamos a utilizar tres botellas de agua, una silla y una franela vieja. ¿Ok? Vamos a utilizar una franela vieja, este es nuestro secreto hoy. ¿Listo? Ok. So, I'm going to explain in English. We're going to work today the back and slice. So, we're going to use today a racket, a ball, a shape, three socks, a old t-shirt, and three bottled water. Ok? So, we're going to start with the warm-up, guys. I'm going to put all my equipment here, close to me. Ok?
So this is one of my favorite shots. So it's very important, guys, to improve this shot, because you can change the rhythm when you are playing the point, okay? You can defense, okay? You can bring your opponent to the net. You can do many things. It's very important. Also, you can attack with their slice. Okay, vamos a trabajar el slice de bebé, chicos. Descansen ahí, les estoy explicando lo que vamos a hacer. 5 minutos de calentamiento. Vamos a hacer 5 ejercicios de slice. Luego vamos a hacer... hacer un reto de 50, ok? We're going to work 5 exercises, 20 repetitions, 3 series. In the end, we're going to do 50 challenges, ok? ¿Listo? Toma un poquito de agua. Voy a mover mi botellita de acá y voy a... vamos a acomodar nuestro escenario de trabajo. Ok. Okay? Saludos a los que se están conectando. So we get your chair. Sí, lo voy a colocar acá para que todos me vean. Y vas a agarrar tu franela. Okay? La vamos a agarrar de esta manera. La mano derecha agarra la punta de la franela y la mano izquierda la otra punta. Nos vamos a colocar de esta manera, arrodillados. ¿Ok? So, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la silla aquí al frente, ¿ok? Nos vamos a colocar de lado, fíjense. Mi mano derecha en la punta de la camisa, la mano izquierda en la otra punta.
Chicos, recuerden una cosa. Todos estos entrenamientos son diseñados por Palma Tenis, ¿ok? Para hacerlos durante la cuarentena en casa. Estamos utilizando implementos que tienes en casa. Así que no hay excusa. Tienes un compromiso aquí con nosotros, con Palma Tenis, en entrenar cada vez que toca el entrenamiento. Recuerda que la disciplina es una de las claves más importantes del éxito. Así que ser disciplinado siempre. Hay días que no queremos entrenar, pero tenemos que hacerlo porque tenemos un compromiso. Y el compromiso es de ser mejores cada día. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ok! Les explico ahora el ejercicio. Estamos yendo de menos a más, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, por si hay jugadores que no saben hacer slide. Entonces estamos haciendo un entrenamiento progresivo. Ahora nos vamos a levantar, chicos. Nos vamos a poner de lado. Voy a ponerlo aquí para que se pueda ver el ángulo. ¿Ok? Fíjense. Nos vamos a poner de lado. Va a ser el mismo ejercicio anterior, pero ahora parado. Vamos a tratar de flexionar. Agarro camisa, la punta de la camisa y la otra punta. La mano izquierda es muy importante, entonces fíjense. ¿Qué voy a hacer? Fíjense cómo está mi mentón. Mis hombros están girados, suelto, suelto igual. Vamos a imaginar que tenemos el mosquito en la silla, pero ahora estamos parados, ¿entendido? So, we're going to do now like that, ¿ok? So, get up, you're going to be like in this position, so you're going to get your teacher, look at what is my right hand and my left hand, so... You're going to turn your shoulder and then you're going to release the tissue. You're going to kill the mosquito. You're going to kill the mosquito, okay? Listo. Hacemos 20. Preparado. Tengo el mosquito ahí adelante. Tengo que pegarle con la punta de la camisa. Listo. 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ya nos vamos a poner un poquito más intenso. Ya ustedes saben cómo soy yo. No puedo estar mucho tiempo tranquila. No está demasiado fácil. Ok, recuperen rapidito. Cuénteme cómo van. ¿Cómo van con los ejercicios? Okay. Listo, último.
pensándote todo el día. ¿Quién está listo para las 20? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Que la haya sido!
peleando aquí en la cancha con ustedes, como unos luchadores que somos, ¿ok? Aquí nadie se rinde. Saludos a los que se están conectando. Aquí no nos rendimos, porque luchamos hasta el final. Vamos, todo está aquí. Si te sientes cansado, recuerda que tu mente es más poderosa que todo, ¿ok? No nos rendimos jamás. Si nos van a sacar de la cancha, que sea una ambulancia. Si nos va a ganar nuestro oponente, tiene que sufrir mucho, pero jamás le damos un poquito, fácil, nada fácil. Vamos, esta es la última.
ese es el karaoke step. Entonces sería algo así, como hacer karaoke. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces fíjense que viene acá. Bien. Tiro da. ¿Vieron en el footwork? ¿Sí? Por eso se llama karaoke step. Entonces, este tipo de golpe, este tipo de slide, lo vamos a utilizar cuando venimos da. Y vamos a, queremos luego cerrar en la malla. O en un chip on top. Esa es una de mis jugadas favoritas. ¿Listo? Entonces, vamos. Hacemos el slide. ¡Ta! Nos vamos hacia adelante, sprint, y vamos hacia atrás. El sprint es como si fuéramos a hacer la volea. ¿Listo? Vamos, hacemos. Hacemos 15 de estos. ¿Ok? Vamos. Cinco.
positiva, mucha actitud, calmarnos. Si nos desesperamos, nuestra mente y nuestro cuerpo no fluyen, pero si estamos calmados, podemos fluir y podemos resolver la situación. ¿Ok? Así que vamos a lucharla siempre. Prométanme que cada vez que entren a una cancha de tenis, van a lucharla. ¿Ok? Siempre. Tomen un poquito de agua, vamos a utilizar ahora la pelota. Vamos a utilizar, y este es el último ejercicio, este es el reto. ¿Ok? Este es el reto de 50. Agarren la pelota. Vamos a utilizar una pared chiquita, no hay problema. Vamos a utilizar esta que está aquí. ¿Ok? We're going to do the challenge now. So get your ball, we're going to use a wall. ¿Ok? We're going to do 50 slides without mistake. ¿Ok? You have to get the control. It's not necessary to hit the stronger. Just the idea in this exercise to feel the ball. ¿Ok? And get the control. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la 50! ¡Vamos! Thank you.
físicamente, pero trabajamos excelente. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Instagram @palmatenis. ¡Vamos!